Y no podía perder mucho la oportunidad de estar nuevamente con el doctor Otilio Rosato y con ustedes. Gracias por estar allí y gracias por acompañarnos en este segundo programa extra que hacemos para su salud. Hola Otilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Bueno, hablemos de... El cáncer, que todo el mundo lo tiene miedo y muchas mujeres dicen, no, ¿qué me voy a hacer el control? No sea cosa que me encuentren en algo. Bueno, dicen, me lo de peapa. Es verdad, es verdad, sí, el control es fundamental, hay que hacerlo sistemáticamente y en este caso de la prevención es muy bueno que la paciente concurra a su ginecólogo de confianza, haga el examen y se va a quedar absolutamente tranquila. Bueno, HPV. Todo el mundo, eh, HPV, no, perdón, eh, cáncer de cuello de útero. Después vamos a hablar del HPV, si es tan culpable o no del cáncer de cuello de útero. Vamos a la generalidad. Eh, una mujer que quiere evitar o una mujer que le han dicho que presuntamente tiene un cáncer de cuello de útero. ¿Cualquier mujer puede tener un cáncer de cuello de útero? No, en absoluto, en absoluto. Si bien la incidencia de cáncer de cuello uterino es alta en el mundo y es alta en nuestro país, porque para que la gente lo tenga claro, eh, en, en nuestro país se diagnostican aproximadamente 4.000 cánceres de cuello uterino por año, de las cuales 2.000 pacientes van a, a fallecer. Es decir, que es una gran cifra si nosotros lo vemos ahí. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se le ha denominado enfermedad evitable. ¿Qué significa la palabra evitable? ¿Cómo? ¿Yo puedo evitar este cáncer? Sí, claro que se puede evitar. Porque felizmente, el lugar donde se desarrolla el carcinoma de cuello, es un lugar accesible. A través de los métodos ginecológicos de diagnóstico, es un lugar accesible que si la paciente concurre hasta ahora, eh, una vez al año, y digo hasta ahora porque ya vamos a ver que para el futuro hay nuevas técnicas de detección, pero hasta aquí, en el mundo, este, haciendo un control anual, no debería existir más el carcinoma de cuello. El eh, diagnóstico fundamental o principal que es el Papa Nicolau, que hace ya 60 años que está dando vueltas por el mundo, es un muy buen método, solamente que no ha sido utilizado en el 100% de la población. Por eso, aquellas mujeres que han hecho el Papa Nicolao, eh, la incidencia de cáncer se ha reducido enormemente. Pero queda un gran grupo de mujeres en nuestro país, este, más del 70%, que no llegan a hacerse el Papa Nicolao. Ese es el grupo que va a hacer cáncer de cuello. Bien, es decir, que se me ocurre? ¿A modo de prevención eh, la visita al ginecólogo es suficiente para, para no tenerlo? La visita anual al ginecólogo es más que suficiente eh, si el ginecólogo utiliza dos o tres técnicas como esa para el diagnóstico. Papa Nicolau, colposcopía. Es lo que yo conozco. Hay algo más? Te lo voy a preguntar y que me desarrolle cada uno de ellos. Pero después te voy a agregar una pregunta porque nosotros los hombres le tenemos mucho miedo al tacto rectal. Pero eh, los urólogos están ahí que se pelean que no, que sí, que no, que el antígeno prostático a veces es falso positivo, falso negativo. ¿Hay algún antígeno eh, de, de cuello de útero que la mujer pueda decir me lo hago todos los meses? No, no para nada. No para nada. Eh, el examen clínico es fundamental. El examen clínico es fundamental y está demostrado actualmente de que aquellas mujeres que hacen una inspección de la vulva, de la vagina y del cuello de útero, este, si uno detecta alguna mínima lesión y la resuelve, eh, tempranamente nunca va a ser cáncer. Bueno, dijiste, Papa Nicolau, ¿a quién? ¿A todas? El Papa Nicolao eh, está recomendado para todas aquellas pacientes que inicien sus relaciones sexuales, independientemente de la edad. Este, entre los seis meses y el año posterior, al comienzo de las relaciones, es un buen momento para hacer el primer Papa Nicolao. A partir de ahí, eh, las mujeres lo pueden hacer anualmente, bianualmente, en aquellas que no se detecta nada, y eh, hay grupos que el ginecólogo les dirá: Usted es una paciente que debe hacerlo con más frecuencia o no. ¿Cómo se hace lo que nosotros pensamos? Porque los hombres sabemos, así medio del costalete, abren la pierna y ustedes eh, ven adentro cómo está el cuello. Sí, en realidad es un examen que se hace con un, este, habitualmente materiales descartables, este, que respetan absolutamente la intimidad y la sensibilidad femenina, este, se toman muestras de todos los lugares que el médico. Crea conveniente, esto lo estudia, un citopatólogo, y bueno, y a los, en este caso, en nuestra institución, a las 48 horas tenemos los resultados, o sea que es una cosa muy simple. Hablaste de Papa Nicolau, pero siempre nos dicen Papa Nicolau y colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? La colposcopía es un método óptico que lo que hace es aumentar este. en 16, 18, 20 veces, de acuerdo al equipamiento que uno disponga, las imágenes que hay en el cuello del útero. Eso permite tomar una mejor muestra para la citología y eventualmente identificar perfectamente cuál es la lesión que deberíamos hacer una biopsia en el caso de una sospecha. Toda lesión no manchita porque la mujer a veces utiliza un espejo, no va a llegar nunca al cuello sí. a ver el espejo, pero toda lesión se puede presumir de que puede ser un cáncer. No, no, para nada, para nada, no, no. Hay muchas lesiones que son benignas, que son de fácil reconocimiento, este, y algunas lesiones que se denominan lesiones precursoras del cáncer. Es decir, que podemos ver una lesión hoy y el carcinoma va a aparecer dentro de 10 años o de 15 o de 20. Por lo tanto, esa lesión que es un marcador, tenemos muchísimo tiempo para resolverla. Una mujer cuya madre y o oh, abuela ha tenido un cáncer como de, de, de cáncer de mama o mismo el cáncer en el útero, eh, ¿la, ¿la ponen en algún riesgo con, por su herencia eh, respecto a las demás mujeres que no han tenido familiares con ese problema? Bueno, siempre los antecedentes heredofamiliares son importantes y más cuando afectan una patología oncológica donde puede estar comprometido el sistema inmunológico de esa paciente, que es, digamos, nuestro guardián. Entonces debemos investigar a través de la historia clínica muy bien los antecedentes y este, hacer un control probablemente más estricto. De todas maneras, en cáncer de cuello no se da mucho lo de la herencia familiar como en mama o en colon, etcétera, etcétera, en la mujer. Otilio, hasta el próximo programa. Gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Donde vamos a seguir aprendiendo de ginecología. Este es el sentido que usted nos ha dado, que nos ha legado, el seguir aunando esfuerzos con todos los profesionales de Córdoba, los más destacados, como siempre digo, del país, para seguir haciendo más temas extra, como el tema del doctor Otilio Rosato de ginecología, para que usted aprenda, tenga esa segunda impresión o encuentre la solución al problema que ya preexiste. Usted ya nos conoce. Contamos con un nuevo lugar para continuar cuidando su salud visual. Dos direcciones para un servicio de oftalmología de alta complejidad, especializado en clínica y cirugía para niños y adultos. Soft, en el centro Avellaneda 330, tercer piso, teléfono 421-7910. Microcirugía láser, endoscópica, de oído y cuerdas vocales. Tratamiento ronquido y amnea del sueño. Doctor Julio César Acosta, teléfono 422-4447. En Córdoba existe un centro de diagnóstico digital odontológico que en Incorporó el primer tomógrafo Convin de la región. Ortopantomografía, teleradiografía con estudios cefalométricos, radiografías periapicales y mucho más. Max City, en sus dos ubicaciones, Nueva Córdoba y Cerro de las Rosas. Consulte al 589-1313. Sexología, profesor doctor Eduardo Saurina. En Córdoba, Instituto Yoino... Marcelo de Alvear, 211, segundo piso, teléfono 422-8964. Más de 70 profesionales cubriendo todas las especialidades en un Solo lugar y en el centro de la ciudad. Cooperativa de Salud Junín Limitada creciendo junto a la salud de los cordobeses. De Funes 581 casi cañada, teléfono 411-4030. Más de 33 años de experiencia al servicio de la mujer, ginecología general, oncología génito-mamaria, embarazos de alto riesgo, laboratorio especializado. Centro Ginecológico Modelo 9 de julio 1073, Córdoba, teléfono 421-5594. Servicio de cirugía bariátrica y metabólica integrada por un equipo de profesionales capacitados tanto a nivel nacional como internacional que buscan lograr el éxito en el descenso de peso y mejoramiento de las enfermedades asociadas a la obesidad con más de 15 años de experiencia. Servicio de cirugía bariátrica y metabólica, Sanatorio Allende.